Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué espectacular este evangelio, ¿verdad? Aquí la pregunta famosa que hemos conocido, hemos escuchado tantas veces. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Añande hoy, doña Poranduye, vea, llevanba. Él le llevanba. Es importante, vea, en una jerarquía de valores. Hay tantos mandamientos, tantas leyes. Él le llevanba. A ver, añade Yara, a lleva. O es acá, Ishbe. Bueno. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mandamiento más grande. Pero después le dice, y el segundo es semejante al primero. Queridos hermanos, creo que mucho ya hemos reflexionado y creo que en nuestra catequesis litúrgica, bíblica, esta mañana en dos allí cuadra pona. El primer mandamiento, el amar a Dios, no se puede separar absolutamente del amor al prójimo. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Un Dios, imagínense, que se encarna justamente que a tus anguayes, ñandela ya, ñandella jechabe, ñandellara, peñandera bisabe. Nuestro guaraní es espectacular, ¿verdad? Cuando dice, ay shiyaranga, ya, coñande. Pero en realidad es una frase, ay She yara anga, ¿verdad? Esta es pobre, esta imagen de mi Dios. O vea que le dice la yaye poria juveri colaña de la pisada. Ay, she yara anga. Esta es la imagen, imagen de Dios. Aquí está entonces plasmada en este evangelio de San Mateo, esta expresión tan linda de Dios. Cuando está explicando Jesús ante esta pregunta, una pregunta retórica ciertamente, porque esta pregunta hoy la estamos haciendo nosotros al Señor, a Jesús. Le estamos diciendo, Señor, baila ya por la mabe la chaja juana, añande yara añande, tienes una cosita, landi la herero la chaja jujabe añande yara, añando por aquello, la añande ya herero la chaja jujabe añande yara, dica tu ñambo uke, hayaje ya. Ñandera pisa. Discatuya ya la ñandera pisa. Es imposible. Por eso que tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchas leyes, decimos esto, para cuidar al niño, para cuidar a la mujer, para cuidar al indígena, para cuidar. Y eso todo, todo esto somos, ¿verdad? Este segundo mandamiento. Tu prójimo, ahí se ve. Depende, creo, ña, pero la prójimo, próximo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Tuviste que el problema de la humanidad, el problema del hombre, siempre es un problema de relación. Siempre en la tirante. Imagina, parece que yo quiero la supremacía, se la se valea, se pea, se amojan de pio más. Nos cuesta esa donación. Fíjense, queridos hermanos, qué lindo que es, por ejemplo, yo suelo reflexionar y suelo ver, sobre todo cuando veo las parejitas. Me voy a poner una moja, yo jajú, y pepe de la manito, chuki, 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 y pepe, que esto, que aquello. Es interesante. Porque hasta ahí luego dice un chiste, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros somos novios, entonces hablamos así todo al susurro. Ay, chuchu, chuchu, ay, mi amor. Ay, chuchu, chuchu, ay, qué lindo esto, ay, qué lindo aquello. A ver, ya me han dado, ojo, sea peñada, ve, mala, chuchu, chuchu, ya me han dado, 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 ya me han dado,
Peisha ya yo trata. Peisha ya yo trata. A la penda, amigo. A peisha ya. Va, esa la puki are y cada pebe. Peisha y bebe. Y así nos atamos. A la ñañe enamorado, ve ñañe pino un amor gigante. Ñandente maoila, seda dulce de leche ñandente. Así que, queridos hermanos, aquí esto del Evangelio nos vuelve a llamar, ¿verdad?, a nuestra propia humanidad. Entonces nos está diciendo, ¿verdad?, nos está diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu vida. Pero eso mismo es lo que tenés que demostrarlo a través del amor al prójimo, de tu hermano, de tu esposa, de tus hijos, de tu nieto, de tu bisnieto y de tu tataranieto, si tenés la dicha de conocer a tus tataranietos. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar, ¿verdad?, nuestra Eucaristía. Y vamos a pedir esta gracia especialmente hoy en esta misa. Que así sea. Que así sea.